Mira esta historia, estamos en vivo, la primera del día. Un joven denunció que lo drogaron y que además fue abusado. ¿Por cuántas? Por dos personas. ¿Esto dónde pasó? A metros del obelisco. Allí estamos en vivo con Germán Condotto. ¿Qué más se sabe de esta denuncia, Germán? Lo que se sabe es lo que denunció esta persona de 28 años, un hombre que dijo haber venido a bailar acá el jueves 22 a este boliche que está en pleno centro porteño, Cerrito y Santa Fe. Él dijo que entró, conoció a otros dos hombres, se acercaron a la barra, se pusieron a tomar algo, pero en esa bebida, que habría sido cerveza, aparentemente tenía algo que hizo que él perdiera el conocimiento. Se dice que habría sido burundanga lo que tenía dentro del vaso que esta persona tomó. Esta droga que en manos de un médico y en bajas dosis se puede usar, entre otras cosas, como por ejemplo como sedante, pero en manos de personas, por ejemplo, delincuentes o abusadores, puede tener otro tipo de fin, porque entre otras cosas puede generar la pérdida de conocimiento. Y en estas condiciones, dice la víctima que se fue de este lugar con estos dos hombres que lo llevaron a la fuerza, dos hombres de 47 y 19 años, hasta un departamento de Almagro. Ahí abusaron de él y él al día siguiente, donde permaneció, según denuncia también, toda la noche esposado, pudo liberarse de eso y fue hasta una fiscalía a hacer la denuncia. Hubo dos allanamientos, uno que se produjo después en este boliche en el centro porteño y el otro en el departamento de Almagro. Consecuencia de esto, dos detenciones, estas dos personas que ahora están a disposición de la justicia y se están haciendo los exámenes médicos correspondientes para ver efectivamente si hubo abuso y bueno, en qué condiciones judiciales quedarán los dos imputados.